una luz inaccesible y nos has amado tanto, que siendo invisible te nos has hecho visible en Cristo. Mira con bondad a estos hijos tuyos que han dado forma a esta túnica para la efigie de Jesús Nazareno, y haz que al venerarla se vayan transformando en la realidad que esta imagen representa. Por Jesucristo nuestro Señor. Ponemos también a la Santísima Virgen como protectora de esta hermandad y pedimos su protección al bendecir este pañuelo que va a adornar también su imagen. Oh Dios, que la Santísima Virgen has dado a tu Iglesia que peregrina en este mundo una imagen de la gloria futura a la que espera llegar. Haz que tus fieles que han elaborado este pañuelo para la imagen de Santa María de la Soledad de San Pedro alcen confiadamente sus ojos hacia ella, que resplandece como modelo de virtudes para todo el pueblo de tus elegidos. Por Jesucristo nuestro Señor. En nombre de la cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno y de su nueva Junta Directiva, quisiera agradecer la presencia de nuestro alcalde y representantes municipales, miembros de hermandades y cofradías de nuestra ciudad y a todos en general darles la bienvenida a esta querida iglesia del Convento de San Pedro, que un año más nos alberga en los días previos a la Semana Santa y Pascua de Resurrección. Agradecer de todo corazón, una vez más, el cariño y sobre todo la paciencia que la religiosa de San Pedro tiene con esta cofradía que en estos días alborotan un poco su devenir diario. Agradecer la presencia de don Miguel Ángel y el tener abierta las puertas de la parroquia de San Martín a todos los actos que celebra esta cofradía a lo largo de todo el año. Agradecer sinceramente la constante colaboración de la Hermandad de la Virgen de la Victoria, tanto con la cofradía como en esta banda de corneta y tambor. El pasado año, en esta misma tarde, tuvimos la enorme satisfacción de agradecer a una persona su cariño y compromiso con la cofradía de Jesús Nazareno. Y por eso, la Asamblea General acordó, por unanimidad, conceder a don Francisco García el título de conciliario de honor. Todos sabemos que los días que festejábamos el nacimiento de Jesús, don Francisco nos dejó, constituyendo un duro golpe para todos. En su honor y memoria, y en memoria de todos los fallecidos de la cofradía, la banda de cornetas y tambores quiere estrenar la marcha Requiem en esta tarde festiva.
fueran destinados a nuestros hermanos más necesitados en estos momentos difíciles. Y aunque no nos olvidemos de ellos y ejerzamos la caridad como nos manda nuestro Estatuto de Ordenanza, este año queremos también destinar dicho donativo a la restauración de la Sagrada Imagen de Jesús Nazareno. No olvidemos que los necesitados, aunque no olvidemos a los necesitados, no debemos dejar de atender a las imágenes de la cofradía. El amor, el sentimiento y la devoción se pueden demostrar de muchas maneras. Y en el día de hoy se ha materializado en forma de túnica que a lo largo de los días y los meses ha sido confeccionada por las manos de una persona que con gran satisfacción ofrece el resultado de su esfuerzo y trabajo a nuestro Padre Jesús Nazareno. Quisiéramos agradecerte tan bello gesto, tan lleno de significado, y hacerte entrega de este ramo de flores como sencillo agradecimiento a tu gran labor, no solo en este año, sino a lo largo de más de 10 años. Finalmente, agradecer a todos vuestra presencia. Nuevamente, invitando a participar en los actos y procesiones organizadas por la cofradía en esta Semana Santa y desearles una muy feliz Semana Santa y Pascua de Resurrección.